tasas y un aumento. Ciudad de México, analistas de Bank of America, Credit Suisse y BBVA anticipan que el Banco de México, Banxico, mantendrá sin cambios la tasa de interés en 7.75% en lo que resta del año, a pesar que la tendencia de la inflación se mantiene al alza. El cambio de modelo económico que traerá consigo la administración de Andrés Manuel López Obrador, y el efecto claro de la tasa en el consumo interno son factores que podrían generar presión a la baja en la actividad económica que, de por sí, viene lenta, concuerdan. En una mesa redonda del México Summit organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales, IIF, por su sigla en inglés, Carlos Capistrán, economista para México y Canadá en Bank of America Merrill Lynch, advirtió que la economía mantiene un bajo desempeño que claramente limita las posibilidades del Banco Central de subir la tasa para desincentivar presión de formadores de precios. Aparte, Carlos Serrano, economista jefe de BBVA Bancomer, dijo que con una inflación por arriba de 4% y tasas de interés de 7.75%, sí han generado un impacto negativo en la demanda, lo que dificulta más la decisión de la Junta de Gobierno. Ahí mismo, Alonso Cervera, economista jefe para América Latina en Credit Suisse, puso de relieve el riesgo de que simplemente el aumento del salario mínimo propuesto por la nueva administración, que generaría una presión adicional sobre los precios generales que traen la carga de los energéticos como la gasolina. Revisan el crecimiento el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, se reunieron para revisar el crecimiento del país, y acordaron trabajar en conjunto para mantener la estabilidad y una inflación baja. Hemos hecho una revisión en la parte de crecimiento, dijo Díaz de León. Al concluir el encuentro en la Casa de Transición, el titular del Banxico detalló que fue un intercambio de la coyuntura, sobre retos y muy constructivo para seguir construyendo diálogo y una agenda de trabajo, como corresponde al Banco Central para cumplir con su mandato de tener una inflación baja y estable, le cantan las mañanitas niños y adolescentes del grupo Colibrí, AC, acudieron a la Casa de Transición del presidente electo para ofrecerle unas mañanitas, y recordarle a ritmo de mariachi sus compromisos con las futuras generaciones, el Economista y el Universal. Oh, shit.